que fue en el año de 1400 de nuestra redención, que fue 105 años antes de que la isla fuera de cristianos, 105 años antes de que en la isla hubiera noticia del Evangelio. Entonces fue, y en las faldas de esta montaña, que lentamente se va despeñando en el mar. Ahora, allí donde fue, hay esa sencilla cruz de madera que limita el lugar exacto. Se llama El Socorro y tiene una ermita. Pero antes, mucho antes, se llamaba Chimisay, que quiere decir piedras blancas, porque existe allí una cantera de piedras blancas que se utilizan para hacer vernegales. Los guanches hablaban de Chimisay como de un sitio desierto y muy duro a la orilla del mar, junto a la playa de arena que tendrá media legua de largo y a la boca de un barranco. Que sucedió que iban dos naturales por aquella costa repastando su ganado, y que llegado el ganado a la boca del barranco se espantó, y no queriendo pasar, remolinaba, y que entonces uno de los pastores, creyendo que su ganado se espantaba porque sentía gente, pasó adelante y mirando hacia aquella parte del barranco, vido la santa imagen que estaba en pie sobre una peña, y que llamó a su compañero, y que ambos quedaron fuera de sí al ver aquella figura tan extraña para ellos. Esto es aquí, en Tenerife, en Candelaria, donde era costumbre de los guanches que si topaban a solas con alguna mujer, no le dirigieran la palabra, de manera que le hicieron señas para que se apartase del camino y dejara paso libre al ganado. Habían tropezado con el milagro y lo ignoraban. El pueblo guanche tenía apelaciones definitivas. El que las violaba era condenado a muerte. De manera que los pastores dieron cuenta del encuentro al rey Omencey de Guimar. Y el Mencey de Guimar dio cuenta del suceso a los menceyes de Adeje, de Abona, de Anaga, de Tegueste y de Tacoronte. Y todos ellos se pusieron en relación con el Mencey de Tahoro, que era el más poderoso. Y hubo reunión de todos en el Tagoror, o pequeña plaza de delante de la cueva. De manera que se sentaron protocolariamente los menceis guanches y comentaron el suceso narrado por los pastores y se dijeron que la cosa tenía magia y que tenía prodigio y juzgaron oportuno que el mencey de Orotava se llevara consigo a la Virgen porque ella estaría allí mejor atendida que en cualquier otra parte. Pero no es ella, dijo entonces el mencey, quien debe visitarnos, somos nosotros quienes debemos venir aquí a rendirle homenaje. Si hubiera querido estar entre nosotros, se habría aparecido en Tahoro y no lo hizo. Quédese pues aquí y vendremos de vez en cuando. Y se pusieron entonces ricas pieles de gamuza sobre la piedra y encima de la imagen. Pero para cuando eso sucedió ya habían ocurrido prodigios sin cuento, como aquel del brazo que al pastor se le quedó yerto cuando fue a tirar una piedra a la señora para que se apartase del camino del ganado. O como aquel de la tabona con que el otro pastor quiso cortar los dedos de la señora y resultó que los que se cortaban eran los propios suyos, quedando libres y sanos sin señal alguna los dedos de la santa imagen. Y decidieron sensatamente los guanches que aquella criatura era una criatura superior, y decidieron también domiciliarla y venerarla en Chinguaro. La llamaban cariñosamente la extranjera. Luego le vieron en la mano izquierda un pedazo de vela verde y la llamaron la de la candela o candelaria. Y el rostro era perfecto y los ojos eran grandes y rasgados. Y te pongas donde te pongas, parece que los tiene clavados en ti.
apareció entonces en la historia un tal Antón Guanche, tinerfeño que fue hecho prisionero por los ejércitos peninsulares que se habían instalado en la isla de Lanzarote. Antón fue instruido en los secretos de la extranjera. Antón regresó a Tenerife y habló de la Virgen a sus paisanos. Antón convenció al mencey de que sería bueno buscar a la señora mejor cobijo. De manera que por instancia de Antón, la Virgen llegó a la cueva de Albinico para convertirla en el primer templo cristiano de Tenerife. Y el cura Pedro Roberto Sablé, que era un francés caminante y navegante, se hizo cargo de la primera custodia de la Candelaria. Y en esta pila bautismal, arrodillémonos, quiere la tradición que fueran bautizados los primeros guanches ganados para la fe. La actual basílica ahora está a la orilla misma del mar. Le moja los pies. Desde el mar la ven como un faro de esperanza los navegantes de esta isla. En el mar le cantan a vos, isleña divina, morenica celestial, o Virgen de Candelaria, lúcida estrella del mar, pues gozáis tanta grandeza, gozos os quiero cantar. Es la salve de los mareantes. No tiene autor porque la compusieron todos. Cuando damos con los remos fuertes golpes a compás, o tendemos por las popas nuestras redes de pescar, cada golpe es un exvoto que prendemos en tu altar. Por cierto, amigos, habían llegado a la isla los hijos de Santo Domingo de Guzmán. En 1527 ya tenían abierto los dominicos el convento de Santo Domingo en La Laguna. Y en 1530, el 17 de agosto, ya se habían hecho cargo de la iglesia a imagen de Nuestra Señora de la Candelaria por mandato del obispo don Luis Cabeza de Vaca. Al principio los dominicos fueron tres. En el siglo XVIII, qué felicidad, llegaron a ser 30. Ahora son 6 y un hermano. Y es que en aquella sazón estaban muy acreditados en este país los religiosos de Santo Domingo. Y no se dudó en entregarles el santuario para que, dando culto a la santa imagen y agasajando en caridad a los romeros, restauraran la retraída piedad. El pintor canario José Aguiar los vio así, al lado del obispo Pérez Cáceres, que fue el último gran impulsor de las obras de la basílica. ...50 metros de torre... y esa balconada canaria... tan espléndida... bajo el remate de las campanas... A la primitiva imagen de la Virgen se la llevó el mar en la dramática noche del 7 de noviembre de 1826... cuando barrió a la isla de Tenerife una tormenta increíble de lluvia, de viento y de barro. Fernando Esteve del Sacramento, que era el mejor imaginero de la época, hizo la imagen que ahora se venera en la basílica. Una basílica, ahí la tenéis, que se empezó a construir a mediados del siglo XIX y que se inauguró definitivamente en febrero de 1959. Tiene a su lado el mejor convento de las islas, que se edificó sobre proyectos del arquitecto Manuel Martínez, sobrino y discípulo de Ventura Rodríguez, maestro de tantas cosas. El estilo, ya lo veis, es blanco y hermoso y original, de un suave barroquismo en su trazado, a tono con el lugar y con esa torre alta que sirve de faro y guía a las gentes de estos mares. En las noches más oscuras eres claro luminar, luna llena toda hermosa que al sol podría eclipsar, lucero resplandeciente de divina claridad. El arquitecto tinerfeño Enrique Marrero Regalado quiso que la basílica estuviera sembrada de estos motivos ornamentales nítidamente canarios.
artesonado, las cerchas transversales, los pequeños escudos, los balcones, las celosías, la balconada del púlpito, las pinturas de José Aguiar, el recuerdo del misionero canario Pedro de Vilaflor, el recuerdo del gran misionero canario Padre Ancheta. Os prometo, amigos, durante la celebración de esta Eucaristía, precisaros algunas de estas excelencias de la Basílica. Pero afuera y junto a ella, este es el mar, esta es la montaña, esta es la villa de la Virgen de la Candelaria, que no existía antes de que a ella llegara la Virgen, que se empezó a edificar en torno al santuario, que del santuario recibe el nombre, que por el santuario respira ahora, y que al santuario da cerco de amor, y que en el santuario encuentra, como dice la salve de los mareantes, puerto alegre, playa limpia. Nunca una Virgen y un pueblo se encontraron tan esencialmente juntos, tan sustancialmente identificados. Son las 10:45 en Tenerife. Las 11:45 en la península. Como unos peregrinos hacia el santuario, a esta hora comenzamos la Eucaristía cantando jubilosamente: caminaré, caminaré en presencia del Señor. Este es lugar para caminantes, para peregrinos en el amor. Jesús, el niño que contemplábamos en Belén, en el pesebre, en los brazos de María. Jesús, el que recibió la adoración de los magos y se manifestó así a todos los pueblos de la tierra. Jesús, el que los ángeles anunciaron a los pastores con luz resplandeciente. Ese Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios, comienza hoy su misión como mensajero del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y la gracia de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, hoy celebramos el bautismo del Señor.
reflexionemos en esta Eucaristía en la exigencia de nuestro propio bautismo. Y ante todo, hagamos un acto de conversión y reconciliación, pidiendo perdón a Dios de todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone vuestros pecados y os lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que eras tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, conceda a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El propio Dios, en la profecía de Isaías, nos va a anunciar la presencia entre nosotros de su enviado, su siervo, el Salvador. El apóstol Pedro, en la segunda lectura, nos habla de cómo empezó a realizar su misión. El bautismo del Jordán marca el inicio de esa tarea. Escuchemos las lecturas contemplando la figura de Cristo en su bautismo. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya.
hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La palabra del Señor será anunciada a las islas. Pocas veces como aquí. Segunda lectura. Tiene tan hermoso cumplimiento la palabra. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Dicho ser que con vida el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi hijo amado, mi preferido. Es palabra de Dios. El padre José Cuenca, rector de este santuario Basílica de la Candelaria, en la Villa de la Virgen de la Candelaria, isla de Tenerife, va a pronunciar en estos momentos, cuando van a ser aquí las 10 de la mañana, la homilía de esta fiesta del bautismo del Señor. Amados hermanos en el Señor, presentes y todos los que a través de la televisión española estáis participando en la Eucaristía desde la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Canarias.
finalizamos la fiesta litúrgica de la Navidad con la reflexión y celebración de un hecho trascendental en la vida de Cristo, su bautismo. El bautismo de Cristo nos abre una dimensión de la personalidad del Señor, su dimensión profética. Es decir, Cristo se manifiesta como Mesías y enviado, como el predilecto de Dios, termina su vida oculta. Las lecturas que acabamos de proclamar lo ponen de manifiesto. En la primera lectura hemos escuchado lo que se llama el primer canto del siervo de Yahvé. Isaías anuncia al profeta que Dios va a enviar al mundo y describe sus características: humilde, sencillo, manso, pero en sus actuaciones es firme y tenaz, fiel hasta conseguir la aceptación de su mensaje. Dios le guía amorosamente y lo pone como alianza de las naciones, luz de los pueblos, libertador de los oprimidos. San Pedro, en el discurso en casa de Cornelio, en la segunda lectura, interpreta el bautismo del Señor con una unción profética. Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos. El evangelista San Lucas nos relata el hecho del bautismo y nos dice: mientras oraba, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo dice: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Con el bautismo comienza Cristo su vida pública, su vida de profeta, e irá por los caminos de Israel, curando a los enfermos, consolando a los atribulados, perdonando a los pecadores, resucitando a los muertos, enseñando y proclamando a todos la buena noticia de la salvación. El profetismo de Cristo es transmitido a su Iglesia. Cuando Jesús se despide de sus discípulos, les dice: «Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Pentecostés supone el inicio del profetismo de la Iglesia, que es la continuación perenne del de Cristo. La Iglesia, desde un principio, ha asumido esta gran responsabilidad, la Iglesia total, jerárquica y fieles. Por eso, obispos, clero, religiosos y laicos, somos responsables de esta misión evangelizadora de Cristo, esta misión que Cristo nos ha confiado. Recientemente, el Congreso de Evangelización celebrado en Madrid en el mes de septiembre nos ha recordado esta obligación y nos ha hablado del modo de evangelización de la Iglesia española. Nuestro bautismo es un fiel reflejo del de Cristo. También un día nosotros fuimos llevados a las aguas regeneradoras del bautismo, y también el Espíritu Santo se derramó sobre nuestras almas, llenándonos de su gracia. Por eso, queridos hermanos, quien recibe el bautismo entra a formar parte de la comunidad de vida de la Santísima Trinidad, viviendo su misma vida e incorporándose a la Iglesia, a su cuerpo místico. De aquí la gran responsabilidad que tenemos todos los cristianos de ser apóstoles, de ser evangelizadores, de ser cristianos comprometidos, trabajando por la justicia, por la paz, por la verdad, por los valores que Dios quiere hacer triunfar en la vida. Pero también hemos de hacerlo con el mismo estilo de Cristo, con amor, con comprensión y servicio, no con la violencia. Este es el gran honor del cristiano, y será tanto más en la medida que los demás vean en él a Cristo y dé testimonio de Cristo en el lugar que le ha correspondido vivir en la sociedad.
en la familia, en el trabajo, en la universidad, en la enfermedad. La fiesta del bautismo del Señor nos invita a todos los cristianos a vivir la exigencia de nuestro propio bautismo. Es verdad que nosotros, por nuestras propias fuerzas, poco podemos hacer. Oremos e imploremos de Dios su ayuda. E invoquemos desde esta casa a la Virgen de la Candelaria y pidamos su protección y su ayuda. Ella es tipo de la Iglesia, modelo de evangelización, luz de las gentes. El pueblo canario tenemos el orgullo de que ella fue la primera evangelizadora de nuestras tierras. En el año 1392, antes de que las islas tuviesen noticia de Cristo, ella se apareció a unos pastores con una vela en la mano para iluminarnos, para guiarnos. Desde entonces, el pueblo canario venimos venerando a la Madre de Dios con filial afecto y devoción, con súplicas, oraciones, con flores. Y por ese amor que este pueblo ha tributado a la Virgen de la Candelaria, el Papa Clemente VIII, en el año 1599, la declara patrona del archipiélago canario. Y en el año 1867, Pío IX confirma el patronazgo de la Virgen sobre Canarias. Hermanos, que la paz de Cristo abunde en nosotros, que el bautismo de Cristo y la protección de la Santísima Virgen a todos nos ayude a vivir este bautismo que hemos recibido por la gracia de Dios, con lealtad y con amor. La Virgen de Candelaria, dice la canción popular, desde los cielos bajó y en la arena de la playa para siempre se quedó. Ante esta Madre Nuestra, creemos, hacemos en esta mañana la profesión de nuestra fe y renovación de nuestro bautismo. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según la Escritura, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cuatro miembros de esta comunidad de la Villa de la Virgen de la Candelaria harán en estos momentos la plegaria del pueblo. Jesús comienza hoy su acción liberadora para todos los hombres. Unidos con Él, oremos ahora para que este reino llegue a todos. Por la Iglesia, por todos los cristianos, para que descubran en su vocación al apostolado y den en todas partes testimonios de fe,
esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que fomenten siempre la paz, la libertad, la justicia y el progreso, roguemos al Señor. Por los enfermos, ancianos que viven en soledad y aquellos que no tienen trabajo, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el bautismo de Cristo, renovemos las promesas del bautismo y renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad, roguemos al Señor. Sí. Escucha, Padre, las oraciones que te presentamos por Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Vamos. Con amor te presento, Señor. La canción ofertorio de Carmelo Erdozain va a acompañar este momento de las ofrendas. Esta comunidad de la Villa de la Virgen de la Candelaria se hace presente con lo mejor de sí misma. Estas flores que hasta el altar llevan dos niños vestidos con el hermosísimo traje regional. Con amor te presento, Señor, para ser mi y con las flores los frutos. La viña racimo, típicamente ataviados, estos otros dos muchachos hogar, ofrecen plátanos, papaya, aguacates y un matrimonio de pescadores. Y luego dicen que el pescado está caro. Un matrimonio de pescadores pone a los pies de la Virgen el fruto de tantas fatigas, de tantas penas e inseguridades. Y un matrimonio de catequistas ofrece el pan y el vino de la Eucaristía. Lo mejor de mis lágrimas, te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado en las Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable en Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que estas ofrendas de tu pueblo se convierta en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado el signo prodigioso para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz del cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros, y por medio del Espíritu, manifestando en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación de los hombres. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo II, con nuestro obispo Damián, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos dirigimos una vez más a nuestro Padre Dios, rezando juntos como hermanos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo y mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Nos damos la paz, hermanos. En este día de nuestro bautismo, cuando se nos concedió la gracia de la fe cristiana, la esperanza en el futuro, el amor entre todos los hombres, que el fruto de esta fe, de esta esperanza y de este amor sea la paz. La paz que desde aquí os mandamos a todos. Paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con el padre José Cuenca Fuentes, rector de esta Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, en la Villa de la Virgen de la Candelaria, en la isla de Tenerife, concelebran esta Eucaristía los padres dominicos Restituto Alonso y José Luis Castrillo, de esta comunidad dominicana de la Candelaria. Thank you.
Esta es una de las hermosísimas pinturas de José Aguiar que hay en esta basílica santuario de la Virgen de la Candelaria. Está en la capilla del Sacramento y es la última cena. El sagrario es de madera, lo mismo que el hermosísimo techo. José Aguiar ha querido representar aquí una apoteosis de la Eucaristía y ha marcado fuertemente el expresionismo de los colores, de los rostros y de los gestos. El mural de la Virgen en el altar mayor también es obra de José Aguiar, una auténtica sinfonía de figuras y de colores. Hay un primer plano de la tierra o el mundo de los hombres, un pueblo devoto que acude en tropel a la Virgen, una niña rubia con traje blanco de promesa ofrecida por su padre, un marinero que muestra su barquito implorando buena pesca. Y el segundo mundo, este que estamos viendo ahora, es el mundo de los ángeles y de los santos. Dos ángeles de gran tamaño, uno a cada lado, adoran y custodian la imagen sagrada. Y una pléyade de ángeles cantan o tocan trompetas, hacen fiesta, adoran, sonríen, participan de algún modo en esta glorificación de la Reina del Cielo. Durante el reportaje os hemos enseñado de este mural del altar mayor una de las facetas principales, que es aquella en que el obispo y 9 religiosos dominicos oran ante la Virgen. Contemplan, meditan el misterio. Arriba, en la cúpula que estamos viendo en estos instantes, se han colocado grandes escudos. El que está arriba y de frente es el escudo de don Domingo Pérez Cáceres, el obispo que tanto hizo por la reconstrucción del santuario. Después el de la isla de Tenerife, el de la isla de la Gran Canaria y el de San Miguel de la Palma. Son las 10:25 de la mañana en este santuario de la Virgen de la Candelaria en la isla de Tenerife. Las 11:25 en la península. Y la canción Pescador de Hombres tiene aquí a la orilla del mar un especial significado. Yeah.
Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Y terminaremos la transmisión de esta Eucaristía cantando el himno popular a la Virgen de la Candelaria del presbítero Manuel Díaz Pacheco. Aquel que dice: salve, salve, Virgen morenita. Que no es más que el complemento de la copla más popular de esta tierra. Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena, la que extiende su manto desde la cumbre hasta la arena. Desde este santuario de la Virgen de la Candelaria, amigos, os hemos transmitido en esta mañana esta Eucaristía en la fiesta del bautismo del Señor. El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la Eucaristía y la retransmitiremos en la parroquia Casa Natal de San Francisco Solano, apóstol del Perú, en Montilla, Córdoba. Hemos escogido una casa misionera, fundamentalmente misionera, porque el próximo domingo 19 de enero es la jornada misionera de la Santa Infancia y estamos dentro de la Semana de la Unidad de las Iglesias Cristianas. No olvidéis que a continuación de esta transmisión nuestra se emite el programa de José Luis Martín Descalzo, Pueblo de Dios. Que en esta mañana, hablando de los mil caminos del apostolado, va a referirse a algo tan específico y original como las rejas de la cárcel, tras las rejas de la cárcel, la Iglesia ante el mundo carcelario, los capellanes de las prisiones, su trabajo, sus opiniones. Amigos, desde esta Basílica de la Candelaria en Tenerife os hemos ofrecido el Día del Señor. Buenos días a todos y nuestro agradecimiento más cordial a los compañeros de este centro de producción de Televisión Española en las Islas Canarias, especialmente a nuestros compañeros de Tenerife. Buenos días.